Bueno, ya tomé café y pues ya descansé un poco. No sé cuántos kilómetros de caminata. 5 kilómetros de caminata, amigos. Todavía faltan 5. Pero muy bonito día para caminar Guatemala. So I already had some coffee. I did about 5 kilometers. That's 2.5 miles that I've been walking. I still have 2.5 miles to go. A little bit more because it's a total of 10 kilometers. And I already had some coffee. Les amigos, una de ya marché pendant 5 kilómetros. Moi, j'ai bu de café déjà, mais on va continuer à faire la promenade. Et voilà, on se trouve ici à la zone 15. Así que estamos aquí en la zona 15, amigos. Vean, ya está cayendo el sol. Pero ya vamos a caminar. Bueno, ahí traigo agua también. Vamos a llevarnos un poquito de café. Bueno, lo tomamos todo. Yo creo que nos lo vamos a tomar todo. Vean cómo está el día. ¡Ah, qué rico! Bueno, me tiene que dar suficiente energía para llegar hasta la zona 1. Así es que vamos a caminar. Hola. Bueno, vámonos. ¿Dónde está la salida? Aquí está. Bueno, amigos, sí. Tuve que hacer una paradita. Y nos vamos ya, amigos, nos vamos porque si no nos va a agarrar la tarde. Yo sé que ustedes quieren quedarse sentados, pero no, no, amigos, no se puede, no se puede. Por favor, tienen que entender. Saben que todavía está hermoso el día, así es que vamos a ir al trail, la vereda, el trail, right? Trail, vereda. Caminito. Ah, perdón, aquí le dicen la ciclovía, amigos. Perdón, así le decimos la ciclovía. Pero no es solo ciclovía, pero también camina uno. Yo creo que es vereda. En inglés se le dice trail. Bueno, vean, esta zona pradera. Y pues aquí está la impresionante zona 15, amigos. Sí, andamos en la 15. Bienvenidos a Caminar Guatemala. ¿Cómo están? Bueno, estoy calculándole al bulevar, amigos, porque todavía me faltan unos buenos kilómetros. Pero pues me tomé ese cafecito, le puse un poquito de azúcar. Así es que esa cafeína y ese café ya me tienen en todo, amigos. Bueno, y aquí vamos. Bueno, pero también les voy a dar el paseo completo. Sé que los autos ya están encendiendo las luces. Bueno, pero yo no sé por qué encienden las luces, porque el sol todavía está brillando, amigos. Exagerados. Aquí vamos.
Bueno, mejor nos apresuramos, amigos. No sea que el sol se nos esconda rapidito. Ya saben cómo es. Un momentito está brillando y al ratito ya se fue. Mejor apresurémonos. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias. Me colaboran, por favor, y caminan rápido. Bueno, es que además, pues tengo que hablar con todos para animarme yo. Así es que no vayan a creer que tengo algún problema así de esos de allá en la frontera, fronterizos que le dicen el borderline. O sí. No, mejor no hago ruido. Mejor dejémoslo ahí, amigos. No lo investiguemos. Que ya ven que investigando se averigua. No, pero pueden ver que el sol aún brilla. Así es que muy bonita la tarde, amigos. Son las 5 de la tarde. Y pues la verdad es que yo he caminado tanto que ya la pata ya la tengo toda flaca, amigos. Acabo de revisar. Hoy sí que ya no me reconocerían. He perdido tanto peso en esta caminata. No me reconocerían. Bueno, miren, la otra cosa que ayuda mucho también a perder peso es el buen humor. Especialmente si están haciendo ejercicio. Y pues especialmente si la faena de ejercicio es así como interminable. Bueno, tampoco es tan interminable. Bueno, en total 10 kilómetros de regreso, de ida caminé 3 kilómetros porque subí. Les cuento que subí. Subí hacia, yendo a Pinula, pero pasé el Hotel Hilton, así es que subí como 3 kilómetros y pues ya luego bajé. Hey, no he terminado la caminata también, o sea, no he terminado. Aún me falta llegar, pero vamos a ir allá al centro, amigos. Y pues espero que lleguemos al centro, así en total vamos a caminar más o menos como 12, 13 kilómetros. Así es que rapidito, aquí vamos. Voy a dejar que disfruten un poquito aquí el sonido ambiente, ¿qué les parece? Mientras yo le apresuro al paso. Bueno, pero les quiero contar que, miren, ahí edificio nuevo, amigos, ya hay grúa. Se llama Gora. En español, Gaura. Ah, bueno, y veo que ya han escarbado. Vean el tamaño de esa construcción, amigos. Ah, es que va a haber edificio y centro comercial. Ah, ok. Voilà, ahí está la transformación. Bueno, y el video para vos, donde quiera que estés. Si sos de la 15, viviste aquí, y pues hace muchos años que no venís, pues aquí está el video, disfrútalo.
Y si solías venir acá y pues se miraba bastante distinto a como se ve ahora, pues déjame un comentario, contame cómo se veía cuando vos venías. Bueno, voy a regresar. Ok, vamos Luis, vamos, enfócate. No me voy a distraer porque si no, ya voy a llegar cuando ya termine la procesión allá al centro histórico, amigos. Bueno, si veo que el sol está cayendo demasiado rápido, voy a empezar a correr, ¿ok? Es porque quiero que ustedes vean antes de que entre la noche. Es que tanto árbol tapa el sol. Allá está el solito, amigos, en el horizonte. Bueno, ahí esa entrada que ven ahí es para entrar al Boulevard a Rafael Landívar, el austriaco, Calzada de la Paz, zona 16 y 17. Aquí estamos en zona 15. Bueno, yo creo que sí nos va a alcanzar el sol para llegar al final del Boulevard. Que todavía falta, amigos, todavía falta. Échenme las porras. Díganme, dale Luis, dale. Ya vamos. Ale. Depeche toi. Es que así se dice por allá, amigos. Allá donde yo vivo, en el trébol, así le dicen a uno, para que apurate. Le dicen a uno, de pestoa. Ya ven cómo es la gente del trébol, amigos. Caminando rápido, amigos, pero también me voy fijando en todo lo que hay acá, y la verdad que siempre ha estado bellísimo el lugar, pero yo siento que hay edificios nuevos, por lo menos los veo en el horizonte. O probablemente, tal vez no me había fijado toda la construcción, porque pues vine durante el tiempo de la lluvia, y con eso la lluvia, el agua, amigos, pues no andaba poniendo mucha atención. Pero por ejemplo, de este lado veo muchos edificios en la parte de atrás. Bueno, y otro día con más tiempo vamos a recorrer los vecindarios que están por acá.
Hoy vamos por la vía principal. Bueno, yo creo que ya casi lo logramos. Bueno, todavía nos falta un poquito para llegar a la salida del bulevar, amigos. Pero les quiero decir que están haciendo un trabajo fantástico. You guys are amazing. You're doing a great job, okay? Just keep the pace, okay? Keep the pace. Steady, steady, guys. Come on, keep it, keep it. Ale, ale, ale. Kamsa, kamsa. Okay. ¿Cómo sales, amigos? ¿Cómo está? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va bien? ¿Cómo está? Bueno, y les quiero decir que el plan no era hoy. Por ejemplo, el plan es solo caminar, no comer, hidratarme y había pensado no tomar café para no consumir azúcar hoy, pero sí consumí dos de azúcar nada más. Así es que creo que el plan no está tan malo. A todos los que hacen ejercicio, amigos, así es esto del ejercicio, ¿okay? hay que salir a hacerlo y también hay que concentrarse. Así es que suerte a todos, ¿okay? Y cuando caminen, si caminan, traten de divertirse. ¿Saben que hay gente que le da uno consejo de cómo uno puede hacer tal y tal cosa? Pero yo pienso que cada quien sabe el ejercicio que funciona para el cuerpo de uno. La caminata a mí me funciona porque pues no quiero aumentar masa muscular, ¿no? No quiero tener masa muscular, sino que quiero bajar peso. Así es que por eso es que hago la caminata. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice anda al gimnasio, pero la verdad es que a mí el gimnasio me da la impresión de que probablemente se aumente masa muscular. Aunque yo conozco gente que va al gimnasio y no aumenta nada, amigos, pero ya son flacos, de por sí ya son flacos. Así es que ya, pues ya tienen ventaja que ya son flacos. Y vean que la gente le da uno el consejo con la mejor de las intenciones, y la verdad es que yo agradezco el consejo porque hay gente que me dice a mí, deberías de ir al gimnasio a hacer pesas, pero yo pienso que voy a ganar masa muscular y no quiero hacer eso. Así es que vamos en la caminata y al mismo tiempo les comparto, vean cómo está de bello por acá. Y el hermoso sol ya se está escondiendo. Les quiero contar que aunque vengo sudando, el aire está fresco, se siente frío. Ya refrescó, amigos. Miren, el calor va a ser en abril y mayo. Esos son los meses calurosos aquí en Guatemala. Bueno, les quiero decir que ya llevamos acá, vamos a ver, ya llevamos 10 kilómetros de caminata, amigos. Aplauso, aplauso, bravo, bravo. Ahí se va para acá, Yala. Y bueno, vean, hay béisbol aquí en el Diamante. Vista hermosa, amigos, ahí están los equipos ya. Todos los beisbolistas.
Bueno, ya me queda solo una manga más de este increíble parque lineal. Ah, de vista hermosa, amigos, este lugar es bellísimo, es grandísimo, es increíble. Vean la cantidad de árboles. Yo pienso que es más grande que las Américas, en largo. Ahí están los equipos de béisbol. Y se oye el rugir del estadio y la gente. Ay, miren, por estar viendo el equipo se me olvidó pasar la calle. Bueno, ahorita la cruzamos. Ya. No viene. Si viene, ya nos fuimos, amigos. Bueno, entonces esta ya es la última manga de este increíble lugar, amigos. Y pues ahí está, vamos a ver, primera base. Se quedó en primera base. Bueno, es que ahí vamos a ver, uno, dos, yo creo que aquí hay dos o tres diamantes, creo que hay dos, así es que hay partido en los dos. Bueno, y aquí vamos en el bosque, amigos, de este increíble parque lineal. El consejo que les doy es que nunca entren al bosque si desean hacer ejercicio, porque el bosque los va a cautivar, amigos, y entonces ustedes van a ser unas almas en pena haciendo ejercicio todo el tiempo y ando uno para arriba y para abajo, así como ando yo. Así es que cuidado, amigos, que este lugar es adictivo, es encantado. De aquí uno entra a hacer ejercicio y no se quiere ir. Bueno, pero no me van a negar que no les gusta. Vean esto. Bueno, además los quiero felicitar. Ustedes de verdad son súper atletas. Felicidades. Han completado... Están a punto de completar la última manga de este increíble parque lineal. Y lo bueno es que lo han disfrutado. Yo pienso que disfrutaron cada paso. Y a mí, amigos, yo siento que estoy perdiendo peso a granel. Mírenme la pata. Yo pienso que sí perdí peso. Vean esa pasarela, amigos, en medio del bosque. Ya casi, amigos, ya casi lo logran. Quédense conmigo, ¿ok? Bueno, les voy a decir que en esta parte del bosque hay mucho arte, amigos. Hay muchas esculturas. Vean, ya es un poquito tarde. Ya entró, ya, bueno, no ha entrado la noche. Tampoco voy a exagerar. Pero otro día venimos. De día. Y saben que allá al otro lado, miro que ya tienen el banner para, miren, libros en medio del bosque, amigos. Muy bien, zona 15. Así se hace. Ah, saben que todavía hay otra manga, amigos. Pensé que esta era la última.
Pero ya casi lo logramos. Solo tenemos que esperar que nos den el paso los autos y nos vamos. Eso es, sí me dan el paso. Bueno, vamos a ver quiénes tienen cultura. No, por lo que veo no fueron a la escuela estos. Bueno, no importa, amigos, hay de todo. Hay de todo. ¿Saben qué? Es lo que yo venía diciendo. Es que este boulevard, amigos, es bastante extenso, largo. La longitud es bastante, amigos. Miren qué bonito está por acá. Le pusieron otra ciclovía. Les digo que este lugar para hacer ejercicio también es increíble. La verdad es que no sé cuántos kilómetros tenga. Yo le calculo unos 2 kilómetros y medio, 3, tal vez llegando hasta Campo Marte, probablemente unos 2 y medio, 3, por ahí, amigos. Pero como está tan bonito, pues uno entra aquí y quiere hacer todo el bulevar como lo hicimos hoy. Pero ya, amigos, esta es la última manga. Vamos a llegar al final. Y después del final, pues vamos a tener que caminar otro poco más, porque pues todavía no terminamos la caminata. Si les está gustando el video, déjenme un comentario. Soy Luis, desde Ciudad de Guatemala. Y bueno, si es la primera vez que estás viendo mis videos, hay muchos videos. Y pues yo, al igual que vos y mucha gente, que pues ya nos da hambre todos los días y uno pues se come la bendita y santa comida, pues también tiene que hacer un poquito de ejercicio. Vean, esta es la Plaza China. Y pues sí, amigos, uno tiene que hacer ejercicio, ¿verdad? Por salud. Ahora, hay días en los cuales uno definitivamente como que sí se le baja el nivel de estamina, el nivel de energía. Y pues uno no quiere hacer mucho ejercicio, amigos, yo entiendo. Así es que, miren, lo que yo hago es que, por ejemplo, en los días en los cuales yo me siento muy animado, pues yo hago bastante ejercicio. Y en los días que me siento que no tengo tanto ánimo, pues hago una hora y media, eso es todo. Pero hay días que me levanto así, con deseos de hacer bastante ejercicio, y digo, no, hoy hago 10, 15 kilómetros y así voy nivelando, amigos. Bueno, les prometo que otro día venimos y revisamos todas las plazas que hay a lo largo de este increíble parque lineal, que por lo que veo lo están transformando. Así es que si llegaste al final del video, suscríbete y compartí Guatemala. So guys, thank you for coming and walking Guatemala. It's Luis here. You don't know yet, but you've been walking with me the whole day. It's been an amazing day, guys. And what a beautiful surprise, you know, to come into Boulevard Vista Hermosa once again. I can see that there are some changes.
And I'll be coming back as there are lots of plazas like this one here. This one is dedicated to the Bible, so therefore it's the Bible Plaza. We'll come back some other day and we'll do a walk and find out about the history of all those plazas here. N'oubliez pas de partager, laisser un commentaire. Les amigos, merci d'être ici. On a fini de se balader au boulevard Vista Hermosa. Y si llegaste al final del video, suscríbete y compartí Guatemala. Y ahí me contás qué te pareció la caminata. Estuvo increíble, ¿verdad?